Ahora sí comenzamos. Les recuerdo que para nosotros aquí en Infraganti y en Cadena es importantísimo que se unan a nuestra comunidad. ¿Cómo nos pueden encontrar? Es muy fácil. Tómense unos minutitos, búsquenos en Facebook como Infraganti45 y en nuestro canal de YouTube Oscar Cadena El Infraganti con toda la información. Recuerden que esto es una comunidad para y por las y los quintanarroenses. Compartamos nuestras dudas, sugerencias, denuncias, proyectos que querramos impulsar. Ahora sí, arrancamos con la información. Y es que nuestras cámaras estuvieron presentes en la zona norte de nuestro estado, en la ciudad de Cancún, para este banderazo de seguridad vacacional para esta temporada alta decembrina 2021. Veamos esta información. El gobernador Carlos Joaquín anunció una campaña para cuidar a los turistas, atenderlos bien, ya que son la principal fuente del crecimiento y desarrollo de Quintana Roo, la que genera inversión en los diferentes destinos y la creación de los empleos que tanto necesitamos. Durante el banderazo del Plan de Seguridad Vacacional 2021, el gobernador de Quintana Roo anunció tres puntos fundamentales: trabajar todos juntos y de forma coordinada para ofrecerle seguridad y confianza en los destinos, hacer más ágil su desplazamiento por la entidad para que puedan llegar seguros y oportunamente a los diferentes tours, productos o servicios que hayan contratado, y tres, velar porque tengan servicios de calidad y paguen el precio justo por lo que hayan solicitado. Estamos en el banderazo del Plan de Seguridad Vacacional 2021 y trabajamos con los tres órdenes del gobierno, ¿cierto? Así es, y con toda la sociedad. Iniciamos un periodo vacacional de invierno importante en el que estamos esperando muchos turistas, muchos visitantes, más de 1.200.000, 300.000 en este mes de diciembre y principios de enero. Para ello, pues nos tenemos que preparar, estar todos atentos a darles y ofrecerles seguridad, mayor agilidad en sus movimientos dentro de nuestros destinos, a que los precios que paguen por los servicios que contraten sean los justos, que sean de calidad. Y eso debemos de hacerlo todas y todos, no solamente las dependencias del gobierno federal, estatal y municipal, o no solamente las policías o los policías, sino también toda la sociedad. Hay que unirnos a este esfuerzo, a este trabajo, de que todos, absolutamente todos, debemos de trabajar en cuidar a nuestros visitantes y turistas, garantizarles esta certeza, porque se convierten en la principal base de nuestra economía, quienes generan empleo, quienes generan la posibilidad de combate a la pobreza, de trabajo en favor de los que menos tienen. Así que es un gran tema el que podamos todas y todos, la sociedad quintanarroense, unirnos en bien de cuidar a nuestros turistas. Y dar este banderazo, pues me parece una señal muy clara de este inicio de temporada vacacional de invierno. Tocó tres temas muy importantes. Seguridad, agilidad en el tránsito o tráfico de la gente interiormente y precios justos y de calidad en los servicios. Si hay abusos en los cobros porque hay más turistas, pues evidentemente ese turista se irá enojado, no será promotor de nuestros destinos, cuando lo que queremos hoy es que sean promotores de nuestro destino, que más gente venga a vernos, que más gente mantenga la estructura y la infraestructura del estado y seguir adelante. Así que hay que hacer que los precios sean justos y los adecuados, con calidad en los servicios. Me encantó que cuando estabas hablando decías, y mira, y ahí viene otro avión, y ahí viene otro avión. Y sí es verdad, no sé si cada cinco minutos, pero el otro día que estaba caminando por la playa, me parecía que era como cada tres minutos sonaba, venía un avión despegando. Sí, la verdad es que felices con esta franca recuperación económica de Cancún como punta de lanza a nivel nacional e internacional. Y hoy en este banderazo del Plan de Seguridad Nacional 2021, bueno, pues hay que recordar que estamos iniciando una temporada que será muy exitosa, se augura un 100% en la ocupación hotelera, se auguran evidentemente batir los récords que tenemos en este momento de más de 560
operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de Cancún, un 25% arriba de muchas líneas aéreas en comparación noviembre del 2021 con noviembre del 2019, algunas 18, 20, 25% arriba, comparándonos con el gran año, con el 2019. Y bueno, pues en este banderazo del Plan de Seguridad Vacacional 2021, justamente venimos a tomarnos de la mano todas las fuerzas federales, la fuerza estatal y municipal, con el objetivo de coadyuvar para cuidar, por supuesto, a los turistas nacionales y extranjeros, pero por supuesto también cuidar y velar por nuestros ciudadanos, por las y los benitojuarenses. Iniciando el Plan Vacacional 2021, para Isla Mujeres, ¿cómo va? Para Isla Mujeres lo iniciamos de manera municipal, lo damos este banderazo porque siempre ha estado la coordinación. La coordinación es de manera permanente, pero hay que reforzar en esta temporada vacacional. Afortunadamente esperamos para todo Quintana Roo una gran ocupación. En el caso de Isla Mujeres esperamos un 100% de ocupación, muchísimos turistas. En otras temporadas altas, la Picro ha reportado hasta 19,000 pasajeros diarios. Entonces eso obliga a redoblar esfuerzos, a mantener una coordinación mucho más estrecha con las fuerzas del orden federal y con las fuerzas del orden estatal y, por supuesto, trabajar en la capacitación y en la excelente coordinación por parte de la Policía Municipal, y esa es la instrucción que tiene hoy el director de Seguridad Pública, ¿no? Y además me encanta porque sí sabes, y porque tú eres isleña, que tienes una de las mejores playas del mundo. Playa Norte. Realmente, para mí es la mejor playa del mundo, Playa Norte, Playa Centro también, si bien la más famosa es Playa Norte, la verdad es que Playa Centro es la playa de los atardeceres espectaculares. Yo le llamo la isla de los atardeceres y también de los amaneceres. Isla Mujeres es el lugar donde amanece para México, así que les esperamos este diciembre, además, en la estrategia de construcción de paz, de sana convivencia, de crear espacios que resalten la cultura del pueblo mágico que somos, pero también de generar espacios de convivencia familiar y reactivación de la economía. Tenemos toda una villa navideña en la explanada de la Casa de la Cultura, la que hemos denominado Explanada Navideña 2021. Les esperamos para degustar antojitos, productos artesanales de las personas que viven con nosotros, que han llegado a vivir y que ya somos todos isleños, y bueno, pues pasar un rato agradable, comer un poquito de antojitos navideños y también pues ver un espectáculo diferente todos los días a partir de las 6:30 de la tarde. Eso está muy bien porque los turistas siempre andan buscando las tradiciones. Totalmente, y lo más importante, al aire libre, en un espacio completamente abierto, cuidando las medidas de sana distancia y de seguridad, porque bueno, en este reto que tenemos en esta temporada vacacional también es seguir cuidando los protocolos sanitarios. También platicamos con el secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, Lucio Hernández, quien nos compartió varias recomendaciones que todas y todos podemos seguir durante esta temporada bastante alta. Así que aquí hay varios consejos que podemos prestar mucha atención. Hola a todas y a todos, me encuentro en el Complejo de Seguridad de Quintana Roo C5 con el secretario Lucio Hernández. Gracias por estar con nosotros, gracias también por abrirnos este espacio. Acá atrás de mí está pues el Centro Operativo de Seguridad de nuestro estado de norte a sur, vigilando y checando las diferentes áreas para la seguridad de todas y todos. Ha sido una inversión pues la más grande, ¿no?, de esta administración, Lucio. Así es. Pues hola María José, bienvenidas sean todos ustedes aquí al Complejo de Seguridad C5. Encantados de que estén por acá con nosotros. Y sí, efectivamente, como lo has mencionado, nos encontramos en este espacio que nos ha funcionado perfectamente bien como un instrumento más para acercar un mejor servicio de seguridad pública a la ciudadanía quintanarroense y a todos nuestros turistas que nos visitan en este hermoso estado de Quintana Roo. Así es. La razón por la cual me reúno con usted es para platicar sobre esta temporada alta. Sin duda, estamos esperando y ya hemos visto una temporada alta con una alta afluencia de turistas, tanto nacionales como internacionales. Y eso también representa un reto no nada más para las fuerzas de seguridad, sino también para las y los ciudadanos que vivimos en un destino así. Es correcto. Por fin ya estamos en diciembre y, como todos los años, en el mes de diciembre la Secretaría de Seguridad Pública implementa el operativo Vacaciones Seguras.
y el Vive Seguro en el estado de Quintana Roo, particularmente en aquellos de mayor presencia de ciudadanos, de turistas, de habitantes, como son los centros comerciales, los restaurantes, los bares, los parques, en fin, todas aquellas tiendas, todos aquellos espacios en donde la gente acostumbra acudir en estas fechas, con la finalidad de comprar algo para regalar a sus amigos, a sus semejantes, en fin. Desde luego yo invitaría muy respetuosamente a la ciudadanía de que también tomara sus medidas preventivas o que tomara precauciones al momento que guste salir en esta época, porque pues también es atractivo para todos aquellos sujetos que se dedican a la comisión de conductas antisociales para victimizarlas. Así es decir, tener cuidado si usted va al banco y saca efectivo, si usted va a ir a comprar algo, como que ser más cuidadosos durante esta época que habrá más personas de todas partes del mundo y de México, ¿no? Efectivamente. Hablando por los habitantes, pues es una época en la que todos empiezan a cobrar sus aguinaldos. Y una vez que cobramos los aguinaldos, la emoción nos gana y muchas veces provoca que nos vayamos a los bancos, a los cajeros, a hacer uso de los cajeros, a sacar el dinero inmediatamente. Y pues todo ello es una invitación para estos sujetos que se dedican a delinquir y a victimizar al transeúnte. Lo más recomendable, primero, es que guarden ese dinero, que gasten solamente lo necesario, de ser posible que utilicen el plástico para pagar lo más que puedan, y si definitivamente tienen que sacar dinero en efectivo, que saquen solamente lo indispensable para sus gastos, y que siempre es importante que lo hagan acompañados de algún amigo, de algún familiar, de alguna otra persona. Si salen de sus casas, procuren salir de día, no de noche, aunque nuestros operativos van a ser las 24 horas del día durante todo este tiempo, porque además durante diciembre todo el personal operativo se va a encontrar trabajando, se suspenden días económicos, se suspenden vacaciones, se suspende todo para que el 100% de nuestro estado de fuerza esté atento a otorgarles y acercarles esta seguridad a nuestros ciudadanos. En todos esos espacios de convivencia de nuestras familias, de las familias de los turistas y de los propios turistas, para que vengan a este estado a gozar de estas maravillas de la naturaleza.